María Dolores Gómez Jiménez, presidenta de la Asociación Síndrome de Down. Estamos aquí en el torneo de pádel, ya se está jugando la final. Lo hemos tenido que aplazar de la fin de semana pasado a este por las cuestiones meteorológicas. Y bueno, ahora ya se va a hacer la entrega de premios, los famosos Consanti están peloteando un poco con nuestros chicos, sacaremos fotos para el calendario y bueno, y es la segunda parte de este fin de semana maravilloso en la que Santi nos regala con estos eventos que no solamente son buenos para nosotros, las familias que tenemos hijos con síndrome de Down y otras discapacidades, sino también para la gente de Jaén en general. Esta mañana Santi además ha estado especialmente muy, muy crítico y muy animoso a la hora de, no de pedir, sino de exigir de verdad ya de una vez la ayuda que estos niños se merecen, ¿verdad? Bueno, es que una sociedad del bienestar y una sociedad que quiere cuidar a todos sus miembros y que no quiere que nadie se sienta excluido, evidentemente debería hacerse cargo de todas las necesidades especiales que tienen todas estas personas. Y si eso fuera así, nosotros seríamos un club social. Como no es así, nos vemos obligados a realizar esas actividades para desarrollar a nuestros hijos y evidentemente necesitamos dinero. No lo tenemos y como no tenemos al 100% lo que necesitamos, aunque los padres cofinanciamos las actividades, pues evidentemente tenemos que echar mano de gente que nos ayuda como Santi. Que sigas tan guerrera como siempre. ¿No? Gracias.
pues nada, muy contento de, como he dicho en la rueda de prensa, de cómo salió todo, pero de todas formas da un poco de pensar que bueno, que esta gente agradece muchísimo lo que hacemos por ellos, lo hacemos con todo el gusto del mundo, pero los artistas anoche hablando, que es una lástima que tenga que haber esta iniciativa, no es una lástima, es una suerte que haya esta iniciativa, pero que es una lástima que tenga que haber esta iniciativa que en cierto modo supla las carencias de tantísimas instituciones como hay que destinan el dinero a otras cosas en vez de destinarlo a lo que lo tienen que destinar, porque señores políticos, si nosotros damos los impuestos es para cubrir las necesidades de la gente que tiene menos, esa es la teoría. Entonces déjense ustedes, y no es demagogia, déjense ustedes de coches caros, déjense ustedes de reuniones, déjense ustedes absolutamente de todo y atiendan a gente como esta, que es para lo que los ciudadanos como yo y como cualquiera paga sus impuestos, para que no nos falte nada, sobre todo a ellos. Entonces, señores políticos, que me parece muy bien que hagan ustedes 40.000 reuniones, que decidan ustedes mil cosas, pero lo primero es esta gente. Luego hagan ustedes lo que les dé la gana, pero que sepan ustedes que el dinero lo administran ustedes, pero que es nuestro. Entonces, deberíamos ser nosotros los que estableciéramos las prioridades. Estamos hartos de vender ustedes con muy buenos discursos después, ahora en campaña, decirnos que van a hacer, que van a hacer, que ya está bien. Estoy muy cansado de ver nada más que palabras malas. He visto esta mañana en la rueda de prensa, sí, y apoyado por tu compañero, muy, muy crítico en este aspecto, ¿no? Sí, y me dolería que se enfocara todo al alcalde de Jaén, porque precisamente el alcalde de Jaén ha sido el único de todos los estamentos políticos donde yo por lo menos he tocado, que se ha hecho oído de lo que nos pasa a la gente de síndrome de Down, y por lo menos nos ha dado un teatro, por lo menos. Y la gente diría, bueno, como es su obligación, bueno, pues también ha sido obligación de otros en anteriores legislaturas que han hecho oídos sordos. Se nos han quitado subvenciones estatales, se nos han quitado subvenciones autonómicas, y entonces, pues, que está muy bien que, por ejemplo, la señora presidenta de la Junta de Andalucía luche contra la corrupción, de verdad, chapó. Pero, señora presidenta, eche usted un ojito para aquí, que no solo está Sevilla y está Málaga y está Granada, está también Jaén, y están aquí estas personitas que estamos aquí. Que yo voy a seguir haciendo el festival, pero a ver si algún año, en vez del dinero destinarlo a muebles que necesitamos, o a pagar dos meses de luz, o a poner cuatro mosaicos que se han caído en un cuarto de baño, pues los destinamos a que mis niños, yo no, pero mis niños, se puedan ir un fin de semana a Madrid a ver el Rey León, que tienen derecho como todo el mundo. Así es que nada más, que los medios de comunicación, decíamos, un tironcillo de orejas también, ¿no? Bueno, los medios de comunicación, pues la verdad es que, bueno, van un poco al sol que más calienta, o no lo sé. Ahí ya me meto menos porque no controlo mucho, pero hay que darle mucha más relevancia, pero no por mí, sino por ellos, que han sacado una página en algunos sitios hoy, saquen dos, tres. ¿Qué ha pasado esta noche? ¿Qué pasa? No ha pasado absolutamente nada, lo único que ha pasado ha sido síndrome de Down. Saquen ustedes 40 páginas y que la gente vea que aquí hay gente que estamos haciendo cosas por ellos, pero no por darme relevancia a mí, de mí no quiero ni una foto, pero que... Y como esto es tan Aspace, yo recibo correos de Aspace, de Aspacovi, de niños con autismo, de gente con problemas, de niños con enfermedades raras, festivales benéficos, hay mil cosas. Tenemos un montón de asociaciones que, si no fuera por personas como tú, pues por desgracia siguen en el ostracismo y en el anonimato, porque no tienen... Lo que pasa, Mode, es que la lástima es que estoy nada más que yo para hacer este tipo... No, hay mucha gente con iniciativa privada, maravilloso, pero que así que tengan tirón, y es una lástima que el resto de asociaciones yo tampoco les pueda echar una mano, pues no doy más abasto, ya bastante tengo con... Bastante no, que ya... Con síndrome de Down ya tengo suficiente, pero que es que estoy muy cabreado, porque no porque yo tenga que hacer nada, si para mí es mi vida y lo voy a seguir haciendo, pero estoy muy cabreado porque ya son muchos años y ve uno que cada vez hay más. Bueno, pues sí, ya haremos algo. Señores políticos, algunos de ustedes, no todos, pero algunos de ustedes
váyanse ustedes a la mierda, no puedo decir más. Sus compañeros magníficos y Sarriá ya de la familia, ¿no? Ya de plantilla. Sarriá es un genero ya por los cuatro costados. Ayer terminamos y Manolo, ¿dónde está? Ha ido a dar una vuelta. Él va ya, se va por la Puerta Barrera, por todos sitios, a saludar a toda la gente de Jaén. Bueno, Santi, pues muchas gracias, como siempre. Nada. Sabes que Jaén donde resido está a vuestro lado y apoyando. Lo sé. Mil gracias a Jaén donde resido, porque es medio de comunicación que se solidariza con nuestra causa, que es complicadilla. Así que nada, señores políticos, váyanse ustedes a la mierda, a los que se tengan que ir. Hay gente que nos está echando una mano, pues mil gracias, también es su obligación. Pero a los que están en otras cosas, pues dedíquense ustedes a su profesión, porque la política no es lo suyo, nada más. Hola.